Sí, dos, tres. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Si puede ponerse sobre sus pies en esta mañana, vamos a iniciar este servicio. Servicio de adoración, de enseñanza de la palabra del Señor. Y qué bueno que podemos estar un día como hoy en la casa del Señor. El salmista David decía: yo me alegré. ¿Cuántos están alegres? Amén. Y si usted no está alegre, dice la Biblia, cante alabanzas. Amén. Porque eso hermosea y trae bendición a su vida. Pues el salmista se refería y decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lamentablemente, para muchos que no son de aquí y de otros lugares, les duele ir a la casa del Señor. Ponen otras excusas, ponen otras cosas. Estoy muy cansado, he trabajado toda la semana, he hecho esto y lo otro, tengo cosas que hacer, hacer la yarda, lavar la ropa, cocinar, tengo visitas en casa, y ponemos miles de excusas sin saber, o a veces con conocimiento pleno, de que es aquí, dice la Biblia, y el salmista afirma, donde el Señor envía bendición y vida, vida eterna. Amén. También la Biblia dice que entremos por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracias, alabando, glorificando su nombre. El salmista dice: venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es el que da la bendición. ¿Cuántos están preparados para ser bendecidos? ¿Está preparado para recibir bendición? Yo espero que esté preparado para recibir bendición. El domingo pasado predicaba en una iglesia en Tennessee sobre esto, y me di cuenta que un alto porcentaje de la iglesia no estaba preparado para recibir la bendición. Pero usted y yo esta mañana estamos listos, listos para recibir la bendición. Bendición a través de la adoración, bendición a través de la palabra, a través de la ofrenda, a través de la oración, a través del saludo al hermano, a través de lo que Dios está haciendo en su vida, en la vida de la iglesia. Dejemos que Dios haga en esta mañana. Vamos a la palabra del Señor por un momento y vamos a orar también. Quiero que me acompañe en el libro de Salmos. Un salmo a la gratitud, un salmo a la acción de gracias. El salmo número 100. Muchos conocemos este salmo, los que estuvimos desde niños en la iglesia, conocemos este salmo. Pero si usted no lo conoce, haga lo suyo en esta mañana. Y este salmo es exhortándonos a ser agradecidos, a dar gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Así que, si quiere leer conmigo en esta mañana, leamos todos juntos. Al decir tres, espero que usted haya traído su Biblia. Algunos la traen en su teléfono, en su iPad o en algunas otras cosas, ahí la, ábralo, le doy tiempo para que lo abra. Abra esa palabra. Sabe, usted necesita traer la palabra de Dios a la iglesia. Usted necesita tener una Biblia en su mano. Hoy la tecnología nos está ayudando muchísimo en cuanto a eso, pues está ayudando a aquellos que no quieren traer la Biblia grandota o pequeñita. Pero de la forma que usted la traiga, ábrala en esta mañana. Comparta con sus niños, ellos son parte del servicio. Comparta con los jóvenes en esta mañana, son parte del servicio. Si ve que algún joven no tiene Biblia en su mano,
Arrímese a él y dígale, lee conmigo esta mañana. Y si usted no la trae, busque a alguien. Mujeres, busquen a alguien ahí también que tenga la palabra para que la leamos juntos. Y si no, se la ponemos aquí entre un momento, el Salmo 100, de alguna forma. Dice este versículo al contar 3, 1, 2, 3, lea conmigo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén. De un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Dígale a su hermano que está a su lado, Jehová es bueno. Grítelo fuerte, Jehová es bueno. Y su misericordia son grandes. Padre, en esta mañana te damos gracias. Honramos tu nombre, Señor. Esta mañana sentimos tu gloria en este lugar. Este lugar está lleno de la gloria de Dios, de tu presencia. Señor, envía esa presencia especial que empiece a caminar por este lugar en medio de los hermanos, de las bancas. Aquellos que vienen de camino, Señor, apresúrales, ábreles el camino. Y si no tengan ningún percance, para que lleguen a la casa a adorar. Hemos venido a adorar al Rey en esta mañana. Hemos dispuesto este día para adorarte, para bendecirte, Señor, para escuchar la palabra, para traer nuestra ofrenda delante de ti, Señor, para venir a congregarnos y tener comunión y comunión con todos, para conocer las cosas maravillosas que tú estás haciendo, para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores aún más y tenerlo cerca, para extender, Señor, una alabanza, para adorarle, para adorarle, para adorarle. Ese es el fin en esta mañana, adorar su nombre, glorificar su nombre, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Alabamos tu nombre en esta mañana. Alabamos tu nombre en esta mañana. Regocijaos, dice la palabra. Regocijaos, el traducido quiere decir: alégrese, pueblo. Alegraos, alegraos, alegraos. Porque Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Denle gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él está aquí en este lugar, mi hermano. Yo quisiera, sabe, invitarle a usted que usted salga de su silla y vaya y salude a una persona que usted no conozca. Por favor, vaya. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Salga, mi hermano. Sálgase de su silla, por favor. Le quiero invitar que se salga. Personas nuevas aquí en esta mañana, yo quiero que usted salga y vaya y lo salude, mi hermano, antes de empezar la adoración esta mañana. Mire, hay muchas caras lindas en esta mañana que tal vez no conocemos. Vaya, mi hermano, dígale bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido, jóvenes que están allá en la esquina, bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Mire, cuando uno está en un lugar correcto, no hay nada más lindo, ¿sí o no? Y este es un lugar correcto esta mañana. Amén. Y usted vino a alabar el nombre del Señor, mi hermano. Mire, desde que entramos por esa puerta en la mañana, aquí está la presencia de Dios. Aquí Él está en este lugar, mi hermano.
Usted vino a darle su mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Yo se la vengo a dar lo mejor a Él en esta mañana. Amén. Le invito a que me siga a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán hermoso es Él. Amén. Thank you.
¿Cuántos le pueden dar gloria y honra esta mañana al Rey de Reyes? ¿Cuántos pueden alzar su voz y decirle: grande tú eres sobre este lugar? Grande tú eres sobre este lugar. Eres poderoso, Señor. Él es grande sobre este lugar. Él es grande sobre este lugar. Vuelva hacia su hermano y dígale: mi hermano, Dios es grande sobre este lugar. ¿Sabe? Dígale a él: qué lindo que es mi Cristo. Dígaselo a mi hermano. Vuelva a dígale: qué lindo que es mi Cristo. Qué lindo que es mi Cristo. Esta canción es un poquito viejita. Recuerdo cuando yo estaba niño en la iglesia, yo la oía y era increíble, movía algo dentro de mí. Porque usted entiende que mi Cristo es precioso. Es lo mejor que ha pasado en mi vida. No es mi carro, no es mi casa, no es mi dinero, no, es mi Cristo. Esta canción, si usted se la sabe, cántela conmigo, así se acuerda conmigo. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, él me conmigo que mi Cristo es lindo, mi hermano. Si usted está de acuerdo conmigo, levante sus manos. Esta mañana, Rey de Reyes, tome 30 segundos y dígale a él: Señor, eres lo más lindo que yo tengo. Dígaselo en voz alta, mi hermano. Iglesia, generación de fe, dígaselo a él: qué lindo que eres, Señor. Qué lindo que eres, mi Dios. Eres hermoso, eres precioso, eres grande, eres digno de adoración en esa mañana. Qué lindo es cantarte a ti, Jesús. Qué lindo, qué lindo. Vamos una vez más, digámosle: qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor, yo andaba perdido, él vino y me halló.
cuán dulces caricias, las de Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura. Conmigo Él está. Mueven algo por dentro a uno, mi hermano, recordando allá cuando estaba uno niño. ¿Sabe que hoy vamos a celebrar la cena del Señor en esta iglesia? El día de hoy vamos a celebrar el día que Él murió en esa cruz. Se nota, las canciones vienen en esa línea. Yo quiero que usted se prepare en esta noche, invitarle que se prepare a recibir la cena de Dios en esa mañana. Y eso es lo que habla esta canción que viene ahí. Digno es el Señor, Él es digno, digno de recibir la gloria y la honra. Él es digno. Escuche esto y medite en el Señor. Si usted puede cerrar sus ojos, ciérrelos. Concéntrese en esta mañana. Dile al Señor, estoy aquí para decirte que eres digno y eres grande. Gracias por la luz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó.
damos gracias por el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Gracias por la sangre que limpia de todo pecado. Gracias porque en tu cuerpo llevaste la llaga en la cual fuimos sanados. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor, porque en la cruz pagaste el precio de nuestra liberación. Porque en la cruz diste, Señor, vida al que estaba en muerte. Que en la cruz traíste luz en medio de las tinieblas. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. En esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Y antes de tomarla, nos conviene examinarnos. We need to examine ourselves. La Biblia dice que nos examinemos. The Bible says that we should examine ourselves. To examine ourselves is an important. Examinarnos es importante. Activity that we must do. Es algo que debemos hacer. Y la razón por la cual la Biblia nos dice que hagamos eso. And the reason why the Bible says for us to do that. Es porque en ese momento donde realizamos, it's because in the moment that we realize que la muerte de Cristo, that the death of Christ fue suficiente, was enough para cubrir todos nuestros pecados, to cover our sins. It doesn't matter what you may have done. No importa lo que hayas hecho. He's enough. Él es suficiente. Dígalo conmigo, Jesús es suficiente. Say with me, Jesus is enough. Él es suficiente. He's enough. Él es suficiente. He is enough. Él es suficiente, Señor. He is enough. Es importante que en este momento, it's important that at this moment, si hay algo en su vida que le preocupa, if there's something in your life that's worrying you, y usted pueda presentárselo a Dios. You're able to present it to God. Con fe creyendo. With faith, knowing que el Señor responderá. Believing that he will y nos perdona de todo pecado. That he forgives us for la Biblia all, dice all of our sins. The Bible says que el Señor es justo. That he is just. Y es fiel. And he is faithful. Para perdonar to forgive nuestros pecados our sins. Y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Así que si hay algo que usted necesita confesarle a Dios, si hay algo que usted le tiene que decir a Dios antes de tomar la cena, este es el momento de hacerlo. Cierre sus ojos y no deje que ninguna cosa le impida tomar la cena en esta mañana. Usted no es perfecto y ninguno es perfecto. Pero Cristo es perfecto. But God is perfect. Aleluya. Aleluya. Señor, te presentamos en este momento nuestras vidas. God, we present our lives. Damos gracias por esta cena. We give you thanks for this communion, en la cual podemos recordar in which we can remember lo que tú hiciste por nosotros, what you did for us en la cruz del Calvario, at the cross, y anunciar tu venida, to be able to announce your coming. Si hay algo en nosotros, if there's something in ahora us now, tu pueblo presenta ante ti, we present sus luchas, present our struggles, sus faltas, our faults, sus imperfecciones, our issues, porque tu poder, because your power, se perfecciona, is perfected, en nuestras debilidades, in our weakness. Que nada, Señor, ningún sentimiento de culpa, nothing, Father, any guilt that we might carry, ningún sentimiento
de tristeza, any sadness, confusión. Pueda en estos momentos detenernos de tomar esta cena. Reconocemos al Cordero de Dios. Recognize the Lamb of the Lord, the Lamb of God. El Cordero inmolado. The Lamb of God. El Cordero que Juan vio y escribió de él en el capítulo 5 de el libro de Apocalipsis. The one that John saw and he wrote about in Revelation. Del cual dijo que estaba al lado del que estaba sentado en el trono. The one he said that was sitting right next to the one in the throne. Y todo lo que había allí en el cielo se postró. And everything that was in heaven. Y adoró al que estaba en el trono y al Cordero. And praised the one that was in the a ese Cordero sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos y para siempre. Esta copa es símbolo de la sangre del Cordero. Este pan es símbolo del cuerpo del Cordero. Gracias, Dios. Tus hermanos van a pasar y a distribuir la cena del Señor. Le invitamos a que la tome con nosotros. Usted no tiene que ser miembro de nuestra iglesia para tomarla, pero sí debe conocer a Cristo Jesús y debe saber quién es el Señor. Debe saber lo que representa este jugo de uva, que es la sangre, lo que representa este pan, que es el cuerpo de Jesús. Aleluya. También y estará disponible, y prepárela para en unos momentos tomarla juntos. Please open up your cup and prepare. Te adoramos, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Prepare su pan. Prepare the bread. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Con su pan en mano, dele gracias a Dios. You have your bread in your hand. Just thank God.
Gracias por el cuerpo de Jesús. Gracias por lo que Él llevó sobre sí para que nosotros seamos hoy hijos de Dios, coherederos con Cristo, de las promesas maravillosas de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este pan representa el cuerpo de Jesús, que fue crucificado por nosotros en la cruz del Calvario. Comamos todos de él. Habían comido el pan, el Señor le dijo a sus discípulos: After they have taken the bread, Jesus told his disciples, esta es la copa del nuevo pacto. This is the cup of the new covenant. Diga conmigo: la copa del nuevo pacto. Say with me: the cup of the new covenant. Él les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. He says, this is a new cup. This is the cup of the new covenant, my blood. Aleluya. Gracias por su sangre. Thank you for his blood. Que abrió camino al nuevo pacto. That opened a way to a new covenant. Al Nuevo Testamento. To the New Testament. A la herencia prometida. To the promise. To the promise. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. It is the blood that cleanses from our sins. La sangre que pagó el precio. The blood that paid the price. Para que los que andan conforme al Espíritu no anden bajo ninguna condenación. Gracias por tu sangre, Señor. Thank you for your blood. Que pagó el precio de nuestra liberación, de nuestro perdón. Gracias, Dios. Tomemos todos la copa, símbolo de la sangre de Jesús. Aleluya, cántele al Señor, Él es digno.
¿Sabe qué? La muerte del Señor the death of the Lord no es el final. It's not the end. El final de la cena no es su muerte. The end of the communion is not his death. Es anunciar que Él viene. It's to announce that he's coming. Es anunciar que el Señor viene. To announce that que el reino de Dios será establecido en la tierra. Y que todos los que invocan su nombre recibirán con esa promesa, aleluya, toda la herencia y todo el beneficio. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es fiel y Él ha de venir. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Thank you, gracias, Dios. Dele la mano a alguien mientras el pastor Alex pasa. Gloria al Señor y salúdele y dele la bienvenida. Gloria al Señor. Qué momento, ¿eh? What a beautiful moment. Ese canto that viejito song, pero bonito. It's old but it's beautiful. A los que tenemos un tiempo estar en la casa del Señor. For those of us who've had los que nacimos time en la iglesia, nos church, toca las fibras del corazón. Church, it really touches our hearts. Recordé a gente en nuestra iglesia donde nacimos. I remember people from the church that we were born in. Y fue emocionante y hasta se me salió una lágrima, cosa and, que no lloro muy fácilmente. And it was exciting and I almost cried and I don't cry very easily. Y decía mi esposa, me acordé de mi suegro que tocaba guitarra allá and y I was telling my wife, I remember my Santiago father, Ballestero who, que le llamamos Chaguito who played guitar, y una hermana Sandra que cantaba este canto, la tía de Vita, Silvia. Sister Sandra, sister tremendo. Esos tiempos no pasarán todavía por ahí, esos cantos son hermosos. And those songs are beautiful. Ha llegado el tiempo de decirle a usted bienvenido a esta casa. It's time to say welcome. Qué bueno es mirarle en esta mañana. It's so y good qué to bueno see es you. También tener visitas en nuestro medio. It's also good to have visitors amén. Among us. Amen. Y recuerdo que son pocos los domingos que en esta iglesia no viene una visita. And there are very few Sundays siempre hay church alguien when que nos visita visitors. Y que está there's en nuestro medio. Who's around us. Y eso le es motivo de darle gracias a Dios y gloria a Dios. And that's something worth giving God thanks for. Y en esta mañana pues le damos bienvenida a las visitas y quiero darle bienvenida a mi hermano Lucien desde el Perú. Amén, hermano, póngase de pie para que la gente conozca al hermano de Marius, hermano Lucien. Y damos gracias al Señor por tenerle aquí con nosotros. Estoy buscando mi coso morado y ya se me perdió. Me lo dio el pastor temprano y no lo encontré. Bueno, cada uno de los visitas en esta mañana. A ver si de este lado tenemos alguna visita, aparte de hermano Lucien. ¿Alguien nos visita en esta mañana? Ya tenemos una hermana. Dios le bendiga. Qué bueno tenerla con nosotros en esta mañana. Esperemos que se esté gozando. ¿Alguien más nos visita de este lado? ¿Alguien más? Hay unos niños ahí. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, ¿verdad? Unos jovencitos por acá, Dios les bendiga y gócense también con nosotros. Aquí alguien más, de este lado, alguien nos visita. Allá tenemos un varón. Dios te bendiga, siervo. Qué bueno que estás en este lugar. Qué bueno que estás en este lugar. ¿Alguien más nos visita? Una, dos o tercera vez o viene de paso por acá. ¿Verdad? Yo veo a la hermana muy contenta por ahí, bien, está feliz. ¿Verdad? Bienvenido, brother. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es la segunda vez, ¿verdad? ¿Alguien más nos visita? Anybody else? Hace tiempo alguien no viene a la iglesia y ha regresado en este día.
Or someone who hasn't come in a while. Queremos bendecirle en el nombre del Señor. Hay un folletito color morado por ahí que usted debe tener en sus manos, todos los que nos visitan, así que los sugiere, ya se lo han haber entregado. Llene esa hojita que alguien le estará contactando, diciéndole algunas otras cositas más. Hay información de la iglesia, los servicios, lo que hacemos en esta iglesia, y algunas otras cosas más. Disculpa, David. A mí se me olvida que me estás traduciendo. Bien. Bienvenidos a esta casa. Sabemos que algunos tienen una casa donde congregarse. Si no tienen una casa donde congregarse, haga de este lugar su casa. Y sentiremos muy contentos también en bendecirles. Amén. Y damos gloria al Señor. Las damas ayer tuvieron una actividad tremenda. Me contó mi esposa. No me chismeó, me contó. She told me. Y me dijo que estuvo tremendo, Así que las hermanas que no vinieron, se lo perdieron. Y no hay video, no hay nada. No video, y si se lo cuentan, no lo vas a creer. En la próxima actividad las esperan, ¿verdad? Así que hay conferencistas nuevas en la iglesia. De la misma casa, conferencia. Eso está tremendo, ¿verdad? Y hay cosas que se... que se dicen y se hacen. And there are things that we do and that we say. Y no conocemos los hermanos, pero ayer las hermanas conocieron un poquito de la historia. And yesterday our sisters were able to. Así que damos gracias al Señor. Amén. También tuvimos ayer una actividad aquí en Asbury, donde nos hicimos presentes en un congreso de juvenil. Yesterday we also had an activity at Asbury where we had. Somos jóvenes y fuimos ahí. Where we had a youth conference. Y estuvo el hermano, también algunos hermanos de la iglesia, el hermano Abraham estuvo por allá. And some brothers from the church. Tuvimos were cuatro there, horas de entrenamiento Pastor para Abraham was there. Jóvenes, para dirigir jóvenes, un congreso de jóvenes. Y viene un congreso de jóvenes. Because it was a youth, en noviembre también, conference, and there will also promovido be a youth por especialidades juveniles y AED, en donde trabaja mi hija por ahí. Así que hay muchas cosas que se están haciendo y muchas cosas que tenemos que hacer por ahí. Pero ha llegado el tiempo también de ofrendar. But now the time has come to bring our offering. Ya no se alegraron mucho. Esto no es de dolor, hermano. Esto es de alegrarse, que usted puede ofrendar. This is about being glad. Que usted puede diezmar. Que puede dar una ofrenda especial. Que puede bendecir a alguien también por ahí con una ofrenda si usted siente en su corazón. Amén. Así que hay un versículo muy clave que es Filipenses 4:19, ¿verdad? Y ese versículo usted debe saberlo y esta mañana vamos a escuchar mucho más de ese versículo a través de la predicación del pastor. Y este versículo dice que también Dios proveerá. ¿Cuántos creen que Dios proveerá? Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová os proveerá lo que necesitemos. Whatever we need. Conforme a las gloriosas riquezas, a la gloria de Dios. En Cristo Jesús, amén. Y Él va a proveer. Así que, ¿está preparado usted para la bendición? Si no está preparado, usted va a escuchar en esta mañana cómo lo puede hacer y cómo Dios le va a bendecir. You're going to hear this morning how God por lo pronto queremos bendecirle. ¿Sabe? Hay algunos testimonios grandes que a veces no conocemos. Me hablaba alguien y me decía, pasó algo muy hermoso estos días acá en la escuelita también, ¿verdad? Y aquí en la iglesia. Una hermana dispuso traer unos los backpacks con algunas cositas de escuela. And there was a sister who brought backpacks que se necesitan, ¿verdad? Y algunos hermanos y amigos, pues, tal vez no tengan las posibilidades de tener todo lo que se necesita. Es gasto grande. And some brothers and sisters may not have the possibility to have all of those school supplies because pero cuando usted expense. Siente algo en su corazón, but when you feel in your heart, Dios está poniendo eso para que lo traigas. God, the Lord is putting y that sin in saber your a heart quién, for you to bring it and bless someone. Esta hermana lo trajo y and the sister brought it. Y hay unos niños que vienen por estos lados que se van a traer de un lugar un poquito alejado. And there were some children who are coming from the academy. Y tenían esta necesidad. Further, and they had la hermana that no sabía quiénes eran, pero ahí estaba la necesidad. And the need was there. Y cuando usted es proveedor, cuando usted es bendecido también, when you bless and when you provide, tenemos que bendecir. And when you have me been cuentan provided, que hasta el color del backpack era el que necesitaba el chico. And I remember that even the color was the porque one Dios that he wanted. Tiene cuidado de because todo, the hermanos. Lord takes care of everything. Lo que usted necesite, Dios lo puede proveer. Whatever no estamos diciendo you need, the Lord can que esto provide. Es magia. And I'm not saying this is magic. Estamos diciendo que Dios es nuestro proveedor. But we're saying that God is our provider. Y Él nos va a dar conforme
And he's going to give us according to our needs. Así que haga algunas cosas para que también usted tenga la bendición. Tal vez usted en este momento no necesite nada. Maybe in this moment you don't need. Pero Dios much, quiere bendecirlo. But God still wants to bless. Dios quiere darle. And God wants to o tal give vez usted you, lo necesite todo. And maybe you need también it all. Dios quiere bendecirlo. But the Lord still wants to bless. Pero una de las claves importantes es que Dios ama. And one of the important keys al dador is that the alegre. Lord loves a cheerful Dios giver. Ama al dador alegre. The Lord loves a cheerful giver. Y hay cosas que cierran el cielo. And there are things that close the heavens. Le pedí permiso al pastor para darles esto antes de recoger la ofrenda. And I ask permission to pastor. Porque muchos quieren hacer cosas para que Dios los bendiga. There are many people who want to do things. Algunas cosas se hacen en orden, for God to bless them. Como some se hacen en esta iglesia. Are done in order, pero otras cosas se hacen that we do in this church. Para beneficio propio. But some things are done y se utiliza for their, la iglesia, los hermanos, los amigos para los negocios no buenos, oscuros. Estamos recibiendo por el correo cosas como estas. And we've been receiving in the mail things like seguramente these. Usted lo va a recibir en estos días. Yo and lo recibí may, estos días. And I've received it in these past few days and maybe yo soy de los que reviso el correo. Y voto lo que es bueno, es malo y dejo and, lo que es bueno. And in what comes in pero my mail box, I throw away the things that don't serve me and I throw away the things that are useful. Alguien dice por ahí, lo estamos diciendo los pastores y muchos apercibámonos porque nos están llenando de cosas y la iglesia sigue en silencio. Nosotros estamos hablando, no estamos en silencio. And estamos diciéndole a la iglesia, apercíbase. Amén. Amen. La iglesia no está callada, estamos orando. Mira el muro. No estamos en silencio, estamos hablando. We're not, de aquí we're por allá. Silence. Esto dice acá y es un hermoso mensaje, hermano. Tremendo it's, mensaje. It's a beautiful message. Dios está haciendo grandes cosas en respuesta a la oración. ¿Cuánto lo creen? Great things y esto es verdad lo que prayer. Dice acá. Y también dice, amado Jesús, una oración. Oramos para que bendigas a alguien en este hogar, el que recibe esta carta. We pray that you bless someone in this home, the person de manera espiritual, who will receive that letter, in a spiritual manner, física y financiera. And physically and financially. Y por favor, and please, amado Señor, bendice las manos bless his hands de aquella persona que abra esta carta. Of the person that's going to open magnífico. This letter. That's me gustó. Great. I loved it. Haz cambios positivos en esta vida. Make positive changes in this life. Y concédele los deseos de su corazón. Wow. And tremendo, ¿no? Fulfill the desires of their heart. Oramos por esta carta. We pray for this y la bendecimos letter. En tu santo nombre. And we bless it in your holy name. Amén. Amen. En esta antigua iglesia está presentado esto para bendecir a alguien conectado con este hogar. And this letter is to bless someone connected to the church that sent it. Después, deberá llegar a otra familia. And then it would go to another que desea las bendiciones de Dios. Who desires the blessings of the Lord. Leer la carta adentro. La carta es bien hecha, todo está muy bien hecho, bien elaborado como well debe written, ser. It's well done. Y hay hasta testimonios. Fui bendecido por casi $47,000. And there are even testimonies how I was blessed for almost $40,000. El problema es que usted debe orar de rodillas sobre esto que ellos llaman manto. And the problem is that they ask you to pray on your knees si over no puede arrodillarse, que toque sus rodillas, porque aquí está la bendición. Because the blessing is in that. Si usted recibe esto, if you receive this, tenga cuidado. Please be lamentablemente, careful. Mucho pueblo latinoamericano todavía, unfortunately, a large atrevo a decirlo part con of 30 Latin años de ministerio pastoral, and I say todavía it as creen a pastor, cosas de estas. They still believe in things like these. No es verdad. And it's not true. La Biblia no dice estas cosas. The Bible la Biblia dice does que usted ore a Dios en el nombre de Jesús y Él hará. Jesus, and he will work. Si usted fija los ojos sobre los ojos de esta figura que es supuestamente Jesús, look at the eyes of this figure that's supposed to se be va Jesus. Abriendo poco a poco hasta mirarle cara a cara. Yo me asusté. It opens until you see se supone que este manto sagrado está orado, está ungido y todo, usted debe tratarlo con mucho cariño, no lo arrugue mucho y debe devolverlo con una cuota, una ofrenda, una donación como usted quiera. And you return that with a donation and an offering. Aquí en esta iglesia, here en lugar donde pongamos nuestros pies, vendemos milagros.
In that church, Dios it says that murió en la cruz miracles. Por nosotros. Lo cantamos ahora. But the Lord died on the cross y gracias for por su sangre. And we le apercibo en estas blood. Cosas, hermano, para que usted vea que sí estamos en el asunto y algunas otras cosas más. And I show you these things so that you know that we're not in silence. Y si usted en esta mañana dispuso en su corazón ofrendar, and if in this morning hágalo. You feel in your heart to give an offering, que Dios ponga en su corazón las cosas. If the Lord has placed that in your heart. Amén. Amen. Yo no he oído aquí al pastor ni ninguno de los pastores asistentes obligarlo a usted. Si usted no ofrenda, I've usted no recibe bendición. Here aquí recibimos bendición. You to give offerings. Y ofrendamos. We receive blessings here and we give blessings. Y diezmamos. And we tithe. Y damos porque tenemos un and corazón we give agradecido. Because we have a grateful yo estoy agradecido heart. Con el Señor. No and le I'm pagaré nunca lo que ha hecho en mí. And I'll never be able pero to obedezco su palabra donde me. Dice en su palabra que vengamos y but traigamos nuestras ofrendas, las presentemos delante de Él. That we need to present our offerings before Him. Y oremos a Dios para que Él bendiga las and ofrendas. Let's pray so that He can bless amén. The offerings. Amen. Así que en esta mañana, so this morning, yo quiero que usted ponga en su corazón esta oración y le diga a Dios, I want you to pray this prayer and say, yo oro Lord, I pray para que mi ofrenda llegue como olor grato. To be a sweet fragrance before bendice you. Aquel que puede dar. Bless those who al can dador give. Alegre. To the cheerful al que giver. Da sin interés. To those who give en without any personal Jesús. Interest. In porque Jesus' sabemos que name. A través del dar, because we know that through giving. Tú bendices. You bless. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Bendice las manos. Bless the hands. De quienes administran estos dineros. Of those who administer y bendice this esta iglesia. Offering and que abre sus puertas. That opens que tiene its gastos. Doors. That has its para expenses, que esos gastos sean cubiertos so that those expenses a través de esta covered ofrenda and paid for through this en offering. El nombre de Jesús. In Jesus name. Levante su sobre o su ofrenda, dígale, esto lift es lo que Dios envelope, your, yo te doy aquí en esta mañana. And just tell the Lord, this is what I'm giving you this morning. En el nombre de Jesús. In Jesus name. Ofrende con liberalidad en esta mañana, dándole gloria a Dios, and giving sabiendo God the de que Dios tiene todo en sus manos para bendecir. God has it all in his hands to bless you. En el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. In pasen Jesus hermanos, name. Recogen la ofrenda en esta mañana. De con liberalidad en esta mañana, la iglesia tiene un presupuesto que cubrir. Our church obviously has a budget that es we un need presupuesto to alto cover. Para una iglesia como la nuestra. And it's a very high budget for donde a church tenemos like ours. Gente en la administración. And we have people working donde tenemos gastos que cubrir, have sonidos y otras cosas. También lo puede hacer a través de, and you can de also give usando el, ¿cómo se llama? Using your credit card, con la tarjeta using your ya, card. Hay una hermana ya que le puede explicar cómo hacerlo, este proceso, si usted no trae efectivo. Back, pero hágalo con liberalidad en esta mañana. Yo ofrendo y diezmo con liberalidad y Dios nos sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios nos ama de una forma especial. Amén. Vamos a permitir que nuestros niños salgan ahora a sus clases. Dismiss our children. Niños, las maestras se han preparado esta semana y tienen la mejor clase en esta semana. The teachers para ustedes, have damos gracias this a las hermanas y hermanos que son maestros en esta iglesia. Y nuestros niños y papás que traen a sus niños a las diferentes actividades. Y en esta mañana, prepárese. Morning, prepare su corazón, yourself. Prepare su mente, heart. Su espíritu en esta mañana. Porque hoy escucharemos palabra de Dios. Because ¿cuántos quieren la palabra de Dios en esta mañana? No morning. La reparta. Es para usted. And it's es para you. Mí. And it's for amén. Me. Así que recibamos a nuestro pastor en esta mañana. So let's receive our pastor this morning. Ojos abiertos, oídos abiertos, corazón with abierto eyes, a la palabra del Señor. And an open mind. Yes, Alex. Amén. Amen. Dios es bueno, ¿verdad que sí? God is good, amen. Quiero darles un par de notas importantes antes de entrar al mensaje. I want to give you all a few just notes before we go in. Sí, to the especialmente message. Quiero darles o recordarles I want to remind you que gracias al Señor tenemos una academia competente, Lord, buena, excelente, we have an excellent academy working here. Que es un testimonio y una extensión de la iglesia. And an extension of the church. A través de ella estamos tocando muchas familias. And through it we're touching many families. Y apreciamos su oración y apreciamos también and we su appreciate apoyo your prayer and we appreciate your support. En dar publicidad a la academia. And giving publicity to our academy. Es importante que oren por el it's staff for you to pray for our y las familias.
And for the families. Pero es importante también que le dejen saber a familias que tienen niños pequeños. But it's also important for you to remember to que hay un lugar seguro de bendición para esos niños acá en Generación de Fe. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora, quiero también invitar al pastor Abraham y a Mildred que vengan un momentito acá. I also want to invite our pastors Abraham and Mildred to come here for una de las cosas que sucedió en estos días. One of the things that has happened in these past few days. Porque el miércoles is that on Wednesday introducimos a pastor Abraham y a Mildred como los pastores Abraham de jóvenes. Pastor Mildred as our new youth pastors. De nuestros jóvenes en la iglesia. Nuestros jóvenes han estado trabajando con un equipo de liderazgo por año y medio. Han hecho mucho. And we've had a team of leadership working very hard for a year and a half now. Y entendemos que ahora para llevarlos al próximo nivel, pues, se necesitaba level. Un pastor al frente de este grupo. Abraham estuvo predicándoles por un tiempo, and Pastor Abraham was preaching varias to our veces, youth, for several weeks, y fueron bendecidos. And we were very blessed. Y le damos gracias a Dios por la disposición and we thank God de ustedes. For their willingness de echar frente a este reto, gloria al Señor. Of facing this challenge. Esto los va a hacer jóvenes. And les this va a dar make you younger. Vida, this les va a dar. Doy gracias a Dios por el entusiasmo que hay también al hablar God con, especialmente con Abraham, that you all have. ¿Verdad? Por los planes y proyecciones hacia adelante. Así que extienda su mano hacia acá, por so favor. Just extend your hands towards them. Y ore conmigo. Padre, te presentamos Lord, a Abraham y a Mildred. Present Pastor Abraham and Mildred. Que toman este lugar en medio de tu iglesia. Who are taking this place in your church, God. Dales el favor y la gracia. I pray that you give them favor and grace. La sabiduría y las estrategias. The wisdom and the strategies. Para dirigir la juventud. To lead our youth. Y juntos, Señor, con ellos. And together with impactar them, nuestra comunidad. Impact our community. Y alcanzar muchos para Cristo. And reach many for Christ. Te damos gracias. We thank you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Y amén. Gloria amen. A Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. God is good. Gloria a Dios. Quiero también darles gracias por su apoyo y su I also want to thank you for your support devoción and for your devotion. Al Señor, Dios ha estado salvando vidas. To the Lord. God has been saving people. Ha estado haciendo cosas muy lindas. God has been doing beautiful things. Pero recuerde siempre el muro de oración. But always remember our wall of prayer. Amén. Ahí hay muchas peticiones. Ponga ahí su petición. We have a lot of petitions written there. Se orará por ellos toda la semana. And we'll be praying for those petitions throughout the week. Y es un lugar importante. And it's an important place. La estrategia y la efectividad de cada uno de nosotros. The strategies and the effectiveness for each and every one of us. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la oración. Has a lot to do with that, with prayer. Tiene que ver cómo nos damos a esa tarea de orar y buscar la voluntad del and Señor. How we dicen pray amén. And seek the will of God, amen. Así que antes de irse, pase por ahí y ponga su so petición para leave, que alguien ore por usted. Just go by there and write your petition so that we Gloria can pray for you. Si tienen su Biblia, la pueden if you have your abrir Bibles, en Filipenses 4:19. You can open them to Philippians 4:19. Aleluya. En el día de hoy queremos tocar este versículo. And today we want to speak on this verse. Que lo usamos como guía esta semana pasada para orar. And as we've used it as a guide to pray. Y la usamos el miércoles también para traer and un mensaje. And we used it on Wednesday to also preach. Gloria a Dios. Y Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. And God has blessed us in a very special way. Hay versículos de la Biblia. There are some verses in the Bible. Que toman una posición hacia la iglesia. Towards the church. En un momento dado. In a given moment. Que vienen a ser una palabra dada a la iglesia. That become a word given to the church. Y que con esa palabra como buena espada and with that word, as the la iglesia puede moverse is, adelante en fe the church can move forward creyéndole faith, a Dios believing God, y viendo el resultado and seeing results de lo que Dios ha prometido of what God has promised. Y este es uno de esos versículos and this is one of those verses. Cuando yo me criaba when I was growing up, yo me crié en un campo I grew up in the country. Y cerca de nuestra casa había una quebrada. And around our house we had a river. Yeah, small creek river. Like a stream. Y yo siempre me acuerdo que cuando lo íbamos a cruzar, and I remember whenever we would cross it, habían una serie de piedras there were a few rocks en las que nos teníamos que parar and that we had to kind of stand on para cruzar. To be able to cross the stream, the y river. Habían algunas piedras que eran poco flojas.
And there were a few rocks that weren't as stable y había as que balancearse. And you had to balance yourself. Y, pero había otras que eran sólidas. And there were some that were solid. Y uno se paraba seguro. And you could stand on it and be sure. Para llegar hasta el otro lado. To reach the other side. Y me acordaba de eso porque este versículo and es como una piedra segura. This verse is a solid rock, en la cual podemos pararnos on con which toda we can seguridad stand with all security en estos momentos in these moments y llegar al otro lado. And be able to reach the a veces other traíamos side algún amigo. And there were times where we would bring a friend. Yo recuerdo en particular. And I remember particularly. Una vez traje a dos jovencitas, dos niñitas. When I brought two little girls. Que eran de la ciudad, de La Loza. Who were from the city. No sabían caminar en el campo. And they didn't know how to walk around in the country. Y mucho menos cruzar una quebrada sobre las piedras. And they weren't able to cross the street. Me acuerdo la dificultad. And I remember how difficult it was que ellas for tuvieron them. Pero como todo buen caballero. But as any good hablando gentleman, de que tengo tal vez 8 o 9 años, yo no sé. Like me acuerdo de estar yo ahí luciendo mis habilidades. I remember using my abilities, mostrándoles a ellas cómo pisar la piedra y llevándolas cross, de la mano, ¿no? And taking them by their hand. Y en cierta forma hay una gran enseñanza en eso porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere enseñarnos a nosotros God wants to teach us cómo pararnos how to stand sobre la piedra. Over the rock, es Cristo, que es su palabra. Over the rock, that is Jesus y movernos Christ adelante. His word, and move pero hay otros forward que nos siguen a nosotros and there are others that follow us, que no saben pararse de la misma forma. They don't know how to stand que necesitamos guiarles way, para que lleguen donde we need tienen to que guide llegar. Them so that they can que tienen que entender cuál side es la necesidad que ellos tienen en su vida. Y hemos hablado de diferentes aspectos de este versículo. And we've spoken about different aspects of this. Hemos hablado de mi Dios. We've spoken about los que estaban aquí el miércoles saben for those of us who were here on Wednesday, you know lo que es hacer de Dios nuestro Dios. What it is to make God una relación our personal. God. It's a personal relationship. No es tu Dios. It's not your God. No es tu Dios. It's not es your mi God. Dios. It's my God. Es mi Dios. It's my God. Amén. Amen. Y lo repetimos 10 veces. And we repeated it 10 times. Y lo vamos a repetir 10 veces esta mañana. And we're going to repeat it 10 times. Porque en esa relación, because en esa verdad, that relationship and that truth, está ahí metida. There's in there, la clave para todo lo demás que el versículo dice. For us to receive the rest that amén. The así que alguien que cuente en este lado con sus manos. So y alguien que cuente en este lado con sus manos. And this side, and on amén. Both sides. Levántense los contadores. Los que saben contar del 1 al 10, ¿habrá alguien que those sabe contar del 1 al 10? Jason, 10, ven, párate aquí. Just stand up. Y este lado, ¿hay alguien que sepa contar del 1 al 10? Anybody on this side amén. Knows how to count from 1 to 10? Gloria a Dios por estos que pasaron matemática bien en la escuela. And lo vamos a decir 10 veces. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Así, vamos a repetir y ellos van a ir bajando sus dedos. And they're going para dejarnos saber que terminamos el 10. You know ¿están listos? We're a la 1, a las 2 y a las 3. Mi Dios, my God, 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 mi Dios, God, mi Dios, God, mi Dios, God, mi Dios, God, mi Dios. Amén, gracias. Thank you. Mi Dios, Él es mi Dios. He's my God. El Señor es mi pastor. The Él Lord es is mi my shepherd. Dios. He's my God. Gloria al Señor. Amen. Glory hay un montón God de razones que pueden venirte a la mente de por qué eso no es verdad en tu vida. And there are different reasons that could come up of why that's not truth in your life. Todas esas verdades. But that is true. Que Dios nos da. And all the truths that the van Lord en contra gives de esos pensamientos. Come para que entendamos que hay oportunidad de tenerlo a Él como nuestro Dios personal. Amén. There's an opportunity for us to make God our personal God. Y ahí nos habla de que Él suplirá todas nuestras necesidades. And there it tells us that He will supply all of our needs. Quiero enfocarme, gloria a Dios, en esa promesa tan tremenda. I want to focus on that incredible truth this morning. Y en esta forma parafraseada, el versículo and in this paraphrased version lo presenta como Dios hablándonos. It presents it as the Lord speaking Dios dice, to us directly. Yo soy and says, tu suplidor, el que suplo, quien suplo. And I am the supplier todas tus necesidades. Of all your needs. Amén. Amen. ¿Cuántos tenemos necesidades? How many in this place have needs this morning? Hay cuatro que tienen necesidades. Maybe four people, right? Y los demás no tenemos necesidades. Does nobody else have needs in this place? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? How many want to be blessed? Ahora todos levantan la mano. Everybody raises their hand. ¿Cuántos tienen necesidades? How many have a need? Amén. ¿Sabe que una cosa va con la otra? You know,
both things go together. La necesidad es oportunidad. A need is an opportunity. El versículo dice así. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. In Christ Jesus. Aleluya. Ahora, veamos esto. Now, let's look at this. Las necesidades. Our needs. ¿Qué habla ese versículo? ¿Cuáles son? The needs that, this verse speaks of. Cuando uno se pone a estudiar y analizar las necesidades que un ser humano puede tener, son muchas. There are many of them. Maslow here. Fue un psicólogo. He was a psychologist. Que preparó esta manera, esta teoría. That prepared and developed this theory. Donde él establecía que el ser humano tiene esas cinco necesidades principales. Where he established that a human being has these five different needs. Las fisiológicas. Those that are physiological. Como lo ven ahí, el respirar, comer, agua, el sexo, el dormir, food, water, etcétera. Sex, sleep, homeostasis. Las necesidades de seguridad. There are needs of security. Estar seguros. To be secure. Vivir en un ambiente seguro. To live in a secure environment. Tener una familia que provea seguridad. To have a family of tener security. Salud. To have a secure, ¿verdad?, health. Luego, la tercera, él menciona la necesidad de ser amado o pertenecer. And there's also the need for love and a sense of belonging. Y ahí menciona varias, ¿verdad? Amistades, familiares y una intimidad sexual con aquel que es nuestra esposa. With our spouse. Obviamente, fuera de eso estaría mal. Luego habla del valor, el autovalor o el self-esteem. Amén. Que es otra necesidad, y menciona ahí varias cosas, y luego llega a la autoactualización. And then it also reaches the self-actualization. Y ahí habla de una serie de cosas. Where it also speaks on a series of, y él deja obviamente el aspecto espiritual. And he leaves the spiritual aspect. Pero nosotros sabemos que eso es otra necesidad But muy we grande. Know that that's a, is another need that we Simplemente have. Les quiero mostrar esto. I just want to show no porque you esté this. De acuerdo con ello. Not because I'm completely, agreeing porque agreeing es en cierta this. Forma una manera humanista de ver la vida. Because this is a very humanist way of looking at life. Es una forma de pensar que nosotros como seres humanos podemos lograr suplir nuestras necesidades. We can supply our own needs. Si alcanzamos esas cosas. If we reach all these things. Y eso es humanismo. And that's humanism. No es que estemos de acuerdo, simplemente It's not that we're agreeing quiero que usted this. Vea lo complejo de lo que But es una necesidad. I just want you to look at what our needs really entail. Eso son un montón de cosas. There are a lot of things that ¿Quién de ustedes there? Quiere darse How voluntario para suplir esas necesidades a otra persona? How many of you would be a volunteer to supply those needs to somebody else? Sería una loquera. It'd be crazy. Viviríamos solo para estar haciendo eso. We'd live just to be supplying somebody else's needs. Cuando el Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, When the Lord tells us that He will supply all of our needs, y uno empieza a mirar estas cosas, and you begin to see these things, uno se da cuenta que estas necesidades, que son oportunidades, you understand that these needs are opportunities, son mucho más complejas y mucho más grandes de lo que nosotros tal vez pensábamos. They're even more complex and greater than what we could have thought. Cuando usted simplemente mira esa lista de cosas, When you look at that list of things, se da cuenta que cuando yo pregunté quiénes tienen necesidad, todos debíamos de haber levantado la When mano. I asked who has a need, all of us should have raised our hands. Porque no hay un solo ser Because humano en el mundo not one human being on this earth que pueda decir that can say, todas las tengo I have all my needs fulfilled. Y aún las que faltan y no me hace falta absolutamente nada aparte de lo que he logrado con mi propio esfuerzo. Es complejo, It's pero complex. Se complica aún más cuando And uno mira esta otra gráfica. When you look at this next graphic, es lo que llaman un mind mapping o un mapa mental. It's what we call a mind map. No solo ahí, claro, enfocan en el valor, en el centro es el valor y de ahí se distribuyen una serie de cosas. In the center we have our values and around it we have Pero es a different aspects una ilustración perfecta. But it's a great illustration de lo complejo que es este asunto de llenar of the complexity las necesidades. Of this, issue of fulfilling our needs. Y ahí menciona
Yo necesito ser exitoso. And there it mentions, I need to have success. ¿Cuántos dicen amén? And how many say amen to that? ¿Cuántos necesitan ser un fracaso? How many people want to be a failure? Nadie, ¿verdad? Nobody. ¿Pero cuántos necesitamos ser exitosos? But how many want to be successful? ¿Cuántos necesitan ser originales? How many want to be original? Como el diamante. Que Joaquín sea Joaquín. Joaquín be Joaquín. Amén. Y que usted sea usted. And that you be originalidad. You, original and unique. Gloria al Señor. Y que Dios pueda usar esa originalidad en and nosotros. That God can use that uniqueness in you. ¿Cuántos necesitan ser competentes? How many efectivos en lo que son y hacen en la vida. ¿Cuántos life? Necesitan estar seguros? How many want to be secure? ¿Cuántos quieren estar contentos? And happy. No piense que le estoy haciendo una pregunta aquí como de esa de atraparlo, ¿verdad? And don't think that I'm asking you these questions. Estamos hablando de necesidades. Trap you in. We're just speaking about our needs. ¿Cuántos necesitan ser fuertes? How many want to be strong? ¿Cuántos necesitan tener paz? How many want to have peace? ¿Cuántos necesitan justicia? How many want to have justice? ¿Cuántos necesitan ser apreciados? How many want to be appreciated? Son muchas cosas. There's just a lot of y se things. Siguen distribuyendo. And they keep distributing. Y realmente cuando uno mira estas verdades, and when you look at estas these realidades, things, these realities, uno se da cuenta you que cuando el Señor dice que Él suple todas nuestras necesidades, the Bible says that the Lord will supply all of debemos our de estar contentos, we better be glad, alegres, and joyful, bendecidos, and blessed, porque hay un Dios en el cielo que te ama y dice, yo supliré tus necesidades. All of your needs. Cuando uno ve lo complejo del asunto, and when you look at the complexity of lo lógico es que se rinda a los pies de aquel que suple todas the nuestras only necesidades. Logical response is to surrender before the one who supplies our needs. Pero nosotros decimos, but we say, yo no tengo necesidad. I don't have a need. Esta iglesia en Apocalipsis, this church in Revelation, la Odisea, el Señor le dice, tú dices, the Lord tells them, soy rico, you say, me he enriquecido, I am rich, I y no me hace wealthy, falta nada, and I do not need anything. El Señor le contesta, and the Lord replies, y no sabes que eres un pobre, you don't know miserable, that you're poor, miserable, y necesitado, and in need. Esta idea de que no tengo necesidad es algo más grande. De lo que podemos pensar. Es una de las realidades que quieren tronarse en nuestra mente. Quiere dominarnos. It wants to dominate us. Hay un país europeo. There's a European country. Norway. Donde salió como uno de los 8 mejores lugares para vivir. That was listed as one of the 8 greatest countries to live in. En un análisis right que now, que un presidente de un teólogo estaba haciendo de este país, porque él es de ahí. An analysis that a theologian was doing of that country, because he's from there. Looking over the country. Llegó a la conclusión él. He came to the conclusion de que el problema que tienen ellos that the issue that they have es que creen que no necesitan nada. Is that they believe that they have no need. Porque en Noruega la gente tiene Norway, seguridad financiera, people have financial security, son educados porque la educación es gratis all the way through education a un bachillerato to everyone, y todas sus necesidades básicas and they have all of their basic needs, están suplidas. And they're fulfilled. Y él le hablaba a una persona and he was speaking to someone que es atea. Who was atheist. De hecho, uno de los estudios que hicieron mostró que Noruega es uno de los mejores países para los ateos. Is one of the best countries for atheists. Porque cuando nosotros pensamos que no me hace falta nada, because when we think that we have no need for anything, estamos relevando a Dios de la responsabilidad que Dios mismo se ha atribuido himself, de suplir of nuestras necesidades. For our needs. Y nosotros pensamos, and we begin to think, tengo un buen trabajo, I have a good job, estoy ganando buen dinero, and I'm making good money. Y
tú sabes, ya tengo para esto, para lo otro. I have the money for this and that. Trabajo dos, trabajo tres, trabajo todos los trabajos que tenga, pero yo voy a tener, yo voy a suplir mis necesidades. I work two jobs, and I'm going to supply my needs. Cogemos el nosotros decimos Guille. And we no es Guillermo, eso no es Guillermo, es un Guille, es... And we say Guille. Guille es un Guille. It's a Guille. No English translation, Guille. Es echárnoslas, es identificarnos con algo. Cogemos un Guille de que nosotros somos los que le proveemos. A mis hijos no le falta nada, a mi esposa no le falta nada. El gato no le falta nada, el perro no le falta nada. The dog doesn't need anything. Y de momento decimos estas cosas y nos and estamos entronando a nosotros mismos. And we enthrone our own selves. Y lo que estamos diciendo indirectamente and when we're saying indirectly, es Dios, no te necesito. Is that God, I don't need you. Y Dios a veces nos pasa por una experiencia and God sometimes brings us como la de esta iglesia donde nos confronta church, con esa realidad where he confronts us with y nos dice, truth, tú dices que eres rico. Says, you say I am rich. Tú dices que no te falta nada you say that you don't y no need sabes anything, but you don't know que eres miserable, that you're miserable, you're poor. Pero después Dios le responde but after that, the Lord responds, y le dice, por lo tanto says, te aconsejo so I, give you this advice, que compres oro refinado de mí. I advise you to purchase aleluya. Refined gold eso significa que obtengas tu valor de mí. And that means to obtain que your value from me. Cuando entendemos que es Dios quien suple nuestras necesidades. When you understand that the Lord is the one y le damos valor a Dios por encima de todo lo and demás. When you give God value eso es oro refinado en nuestras manos. That's refined dicen amén? Gold in our hands. Aleluya. Cuando entendemos eso, when hermanos, we understand sabemos. That, we know. Entender. Humildemente to understand que necesitamos a Dios that we need God, y necesitamos su apoyo and y su that ayuda. We need his support in our lives. Él es nuestro he is suplidor, nuestro our supplier. Apoyo. Lo otro que decimos a veces es que Dios ayuda al que se ayuda. And we say, and sometimes we say God helps those who help themselves. Y esa mentalidad nos lleva a una posición de retener todo of wanting to retain everything y manipular todo and manipulate everything de tal manera in such a way que esta teología that this theology, errónea se haga realidad this ironic en nuestra theology vida. Becomes our mentality. Si Dios me va a bendecir, pues yo tengo que trabajar mucho, mucho. If God wants to bless me, then I have to work a lot. Si Dios me va a bendecir, pues yo entonces tengo que moverme en esa idea. If God wants to bless me, then I have to move. Yo tengo que ayudar idea, a Dios. And that I porque have Dios to help ayuda God, al que se ayuda. Because God helps those who help themselves. Yo tengo que hacer algo para que Dios entonces haga algo. Do something y eso for en principios parece que tiene sentido. And at first pero it seems like that makes sense. En realidad, but in reality, si usted mira la palabra, when you look at the word, el Señor hizo algo the Lord said, did something, porque nosotros no podíamos hacerlo. Because we weren't dio able a su to Hijo do it ourselves. Para que muriera por nosotros he en la cruz his son to y nos die salvara. For us on the cross and to save us. Amén. Amen. El Señor hace, gloria al Señor, the Lord does por su pueblo y por sus hijos for in work, lo que Él hace people, a base de gracia y a base de favor. Favor. Y cuando uno de los hombres en la tierra y mujeres en la tierra se identifican con Dios y lo hacen su Dios, men, mi Dios, women with God and make pueden decir con toda certeza, God, mi Dios suplirá todas say, tus necesidades. My God will supply all of aleluya, our aleluya, needs. Aleluya, aleluya. Pero esta idea no es así. But this idea isn't like that. En Lucas nos habla de un hombre Luke, que trabajó mucho, speaks to us about a man that que alcanzó muchas very, cosas, very hard and accomplished cuando many, tenía many todo, and it seemed like he had it all. Dijo, wow, and he said, wow, pues ahora voy a ser granero. Now I'm gonna be. I'm gonna make farm houses. I'm gonna make farmhouses. Storage room. And then storage rooms. Y voy a almacenar ahí todo lo que me sobra. And I'm going to store everything that I have left over. Para que tenga una larga vida y diré, vive la vida que hay. Está so bien. So that I can have a long life and enjoy my life. Y Dios le dice. But God tells him. Necio. You foolish man. Esta misma noche te van a reclamar la vida. Esta noche tu vida se acaba. Y el texto termina diciendo, y lo que has guardado, says, ¿para quién será?
the leftovers that you've saved for who is it going to Porque be? Cuando nosotros tomamos esta posición de pensar Because que when we take this position que nosotros suplimos nuestras necesidades, of thinking that we supply our own needs, entonces administraremos mal. Then we administer in a wrong way. Y en lugar de depositar en los And bancos instead eternos, of depositing in the eternal banks, depositamos aquí en la tierra we donde deposit el here on earth, orín y la polilla corrompen. Amén. Y otra cosa importante que podemos hacer es pensar lo opuesto. ¿Qué pasaría si este hombre hubiera dicho, Dios me ha bendecido, voy a bendecir? Seré canal de bendición. Y dijera, tengo suficiente para mis necesidades, porque Dios ha sido fiel. Voy a bendecir hacia adelante. Alguien le pudiera haber dicho, pero ven acá. But somebody could have told them, come over. Quédate con algo, quédate con eso para que no tengas necesidad. Keep something so that you don't have any more needs. Pero cuando una persona habla de esa forma, está basándose en la fe y en el hecho de que Dios suplirá But nuestras when you necesidades. Speak that way, you're based on faith and you know that que no God es mi estrategia, no es mi capacidad. It's not about my capacity. Es Dios. It's God. Es Dios. It's God. Es Dios. It's God. Yo puedo ser el mejor administrador. I can be the best administrator. Si Dios no está conmigo, But if God isn't with me, tarde o temprano, sooner or later, mi granero estará vacío my storage house will be empty, y se me pedirá cuenta. And then I'll be asked, Gloria al Señor por lo que he hecho. For what I've done. Él hubiera sido de bendición He could have been a blessing. Y hubiese creado necesidad. Eso es lo que He hace la iglesia believed. En Corintio, en, perdón, en Filipenses. Philippians. La iglesia en Filipenses, a quien Pablo le está escribiendo esta carta, the church in which Paul is writing to es una iglesia que se esforzó, is a church that que fue más allá de sus fuerzas, and that went even further than their strength. Y dieron más allá de sus fuerzas. ¿Sabe lo que eso and significa? They gave even more than they could. Cuando you know tú das what that means? Más allá de tus fuerzas, when you give even cuando more tú aprendes than you could, a bendecir, when you understand how to bless, tú creas a veces necesidades para ti. Sometimes you create needs for Pero yourself, tú entiendes que cuando tú das en la voluntad de Dios God, y creas necesidad, and you create a esa necesidad es una oportunidad para Dios glorificarse, for God to be glorified, para Dios bendecirte, for God to bless you, para Dios ayudarte, for God to help para Dios echarte su mano for bendita. God to lend a hand. Aleluya, dele un aplauso al Somebody Señor que es fiel y verdadero. Because he's faithful and he's true. Gloria al Señor. Glory to God. Nos ha enseñado por su palabra que Él está listo para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Que Él nos ayudará. Que su intención es hacernos bien. That his intention is to make es salvarnos, good, es levantarnos. To save us, it's to raise us. Pero cuando nosotros nos amarramos a estas ideas falsas y se nos olvida ideas, que hay necesidades grandes, profundas que nadie puede suplir. And we remember that there are needs that no one can supply. Entonces, comenzamos a cosechar el fruto we begin to reap de malas decisiones. The fruit of bad decisions. Tu necesidad es una oportunidad. Your need is an opportunity. Que depende de las decisiones que tú tomas, obviamente. The decisions that you make, of course. Hay decisiones que tenemos que tomar. There are decisions that y las decisiones have to make. Van a determinar. And the decisions will determine. Si nuestra necesidad es una oportunidad. If our need is an opportunity. O si nuestra necesidad. Or if our en lugar need, de dar frutos bendecidos. Fruit, da frutos that it gives que no sirven. That do not work. Tu necesidad determina. Your need determines, como tu decisión, perdón, acerca de tu necesidad instead, y de la vida determina el fruto que vas a cosechar. The fruit that you're going to reap. Y yo sé que todos sin preguntarles quisieran que sea el fruto de la izquierda. Que el de la derecha apple, está malo, está dañado, no sabe bien, no sirve. Because the other apple is rotten. Tus decisiones determinan your decisions el fruto que vas a cosechar. The fruit that you're going to reap. Cuando tú entiendes que el único que puede suplir tus necesidades es Dios. When you understand that the only one that can supply your needs is the Lord. Y tomas decisiones basadas en esa posición. On that position. En términos de tus finanzas, de tu trabajo, in de cómo te mueves finances, en la vida. Of your job, and the way that you move in life. Tus frutos
frutos serán evidencia de lo que Dios ha hecho, gloria al Señor. Done. Eso es algo precioso, and that's something that's so beautiful, que Dios suplirá. That God will supply. Dios suplirá, gloria God al Señor. Will supply. Hay varias cosas que yo quiero que usted entienda. There are different things that I want you to understand here. Primero, first, las necesidades surgen de diferentes fuentes, como hemos visto acá. Needs come out of different places, as decisiones we saw que tomamos equivocadas. Decisions that we make that are wrong, provocan necesidades en nuestra provoke vida. Needs in our lives. Pero también las necesidades surgen but needs also surge from and come from de buenas decisiones. Out of good decisions. Como esta iglesia decidió ayudar al apóstol Pablo such y bendecirlo. This church who decided to bless y Pablo le dijo, mi Dios suplirá. And he said, my de acuerdo God will a toda necesidad que usted tenga. To all of your needs. Su decisión produjo un buen fruto, un buen resultado. And he, their decision produced a good fruit. Pero hay momentos también donde Dios, tu Padre, que te ama, when God, your Father that loves you, permite necesidades sobre tu vida. He permits needs in your life. Para que tú veas su gloria en, for you to see en Él. Your glory, tú veas su gloria his en glory tu situación. In your situation. Son situaciones donde aunque tú estás caminando, aunque has tomado las decisiones correctas, estás experimentando ciertas necesidades que no sabes. Puede ser un trabajo que se pierde, un trabajo que nunca te lo entregan. Puede ser un dinero que te deben que nunca te lo pagan. Puede ser una persona que tú esperas que te ame y te termina odiándote. Puede ser un momento que tú esperas que traiga paz a tu vida y lo que trae es turbulencia. Todo, sea porque hiciste una mala decisión, sea porque hiciste una buena decisión, o sea porque Dios ha determinado que necesitas un tiempo de necesidad en tu vida para hacer algo especial en ti, como lo hizo en Job. Dios suplirá tus necesidades con el fin de llevarte a Él. Cuando tú entiendes que tus necesidades serán suplidas por Dios y que esas necesidades son una oportunidad, Dios se glorificará en tu vida. En conclusión, este texto nos llama a hacer estas tres cosas que las mencionamos también el miércoles. Relaciónate con Dios. Relaciónate con Dios. Él es mi Dios. He's my God. Dígalo conmigo, mi Dios. He's my God. Aleluya. Él es mi Dios. He's my God. Una relación personal con Dios. It's a personal relationship with God. En unos minutos vas a tener la oportunidad in a few minutes, you're de going renovar to have esa relación con Dios. To renew that relationship si has estado with lejos de Dios, those who have been far from tendrás God, un momento para responder a Dios y decirle, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero tener una relación contigo. I want to have a relationship with you, God. Esto es importante, ¿saben por and qué? That's important, and you know why. Diga, ¿por qué, pastor? And say why, pastor? ¿Saben por qué? You know why? Porque cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Dios y que es nuestro Dios que suple, we understand that he's the God that supplies. Pueden sucedernos un sinnúmero de cosas en la vida there are different things that can happen que nos destruirían si no tuviéramos esta verdad en nosotros. That could destroy us if we didn't have y terminan this siendo una oportunidad para seguir adelante fortalecidos en Dios. To be able to move forward. No nos detienen esas circunstancias, no nos and detienen esas situaciones, seguimos adelante. They don't hinder us, but we continue to move forward. Porque si hemos puesto nuestra esperanza en because el novio, if we've placed our hope in our, o en la novia, or in our boyfriend, or en el esposo o en la esposa, husband, wife, y lo lucimos con mucho orgullo, and we are very proud of them. Y decimos, esta es la que me completa. And we say, this is the person that esta es la que suple mis necesidades. This is the person that supplies esta es la que I yo need tengo ahí y me va a bendecir. Es sin, me muero me sin ella. And I will never eso es bueno que la quiera mucho. Pero hay uno but there's one más arriba who's even above que se llama Dios. And his name is God. Que es más grande que el novio, es más grande que la novia, he's es más grande que el esposo, es más grande que la esposa, es más grande que los hijos, es más grande. Your wife, your children. Come on. Uno que está más arriba que suple tus necesidades. He's greater than all things and he'll supply. Que a veces te llevará momentos en la vida donde pierdes algo para ganarlo todo. Y esos son momentos de fe. And those are moments of pero faith. Como hay una relación, gloria al Señor. But when you have a relationship, esa índole, hermano, puede estar seguro.
then you can be secure. En mi pueblo dicen, aquí hay que tener pala para echar para adelante. Y yo sé que en muchos países latinoamericanos pasa eso, y aún aquí en Estados Unidos hay que tener pala. You gotta have someone to help you. You gotta have someone to help you. Tienes que tener pala. Si no tienes pala, no te dan el trabajo. Si no tienes pala, no te dan. ¿Y sabes qué? And you know what? Eso lo podemos resumir y decir, si no tenemos al Señor, we can say that if we don't have God, no obrarán las cosas para bien. Our things won't work for good. Pero si nosotros amamos a Dios, but when we love God, y podemos agarrarnos de Dios, and we can hold on, y podemos tener una relación completa con Dios. Complete relationship. Come on, una relación verdadera. Él es mi Dios. He's my God. No estoy hablando del Dios tuyo que te bendijo, que te hizo. No estoy hablando del mío, mi Dios. My God. Esa es una poderosa verdad. Que no hay diablo, no hay circunstancia, no hay crisis o situaciones que puedan venir contra ella. Dios es lo principal en nuestra vida. The principal thing in our lives. Y a los que aman al Señor, dice Romanos 8, says Romans 8, todo le ayuda para bien. All things work mi Dios, good. Mi my Dios, God, mi Dios, my God, mi Dios, my God. Gloria al Señor. Lo segundo está en fe, porque este asunto no trabaja si no hay fe. Because this doesn't work if you don't have faith. Amén. Si no hay fe, it just doesn't work. If there's no faith, si no hay fe, no trabaja, no sirve. Fe es el aceite. Fe es la gasolina, el combustible. Fe es la esencia necesaria para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. Así que van a haber momentos donde hay que tener fe. Va a haber momentos de crisis, va a haber momentos de lucha. Mira, hay momentos en que uno va a sacar para Dios una ofrenda y son momentos de pruebas. And there will be moments when you'll porque have tú to sabes que tienes que pagar el celular, you know, tienes que pagar el jean, tienes que pagar. No, esas cosas no son tan importantes. Déjame irme a las importantes. Tienes que pagar la renta, tienes que pagar la comida. Esas sí que son. That's important. Las necesidades que más lo menciona. Tienes que pagar la luz, el agua. You have to pay your electricity, y ahí your tú water empiezas bill. A debatirte. Ay. Pero ven acá, ¿qué fue lo que te llevó a esa circunstancia? But think about it. What brought you to that circumstance? Uno analiza. And you begin ¿qué decisión tomé mal? What decision did I make that was ¿a dónde wrong? Fui? ¿Qué gasté? ¿Qué compré? ¿Dónde me what metí? Did I buy? What did I do? Y al final uno dice, Señor, at the end of the day, God, you quiero honrarte God, a ti. I just want to honor you. Porque el que suple mi necesidad because the one who supplies my needs is you. Y te doy a ti, Señor. And I give you lo mejor que puedo darte. The best that I can give. Esa es la lucha más difícil que hay en la vida. Por eso la Biblia habla tanto acerca del dinero. And that's why the Bible speaks so much about money. Porque teniendo dinero pensamos que no necesitamos a Dios. Because when we have money, we think we don't need God. Pensamos que no necesitamos fe. We think we don't need faith. Pero sin fe. But without faith, it's impossible. Y por último, tenemos que honrar a Dios. And next, we have to honor God. Honrar a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, todo lo que necesite. Gloria al Señor. De acuerdo a sus riquezas en gloria, conforme. Amén. Aleluya. Sus promesas en Cristo Jesús. Aleluya. Todo es para tu gloria, Señor. Todo es para tu honra. Todo lo que yo tengo, todo lo que soy, la ropa que me pongo, el carro que guío, la casa que vivo, la comida que como, el lugar donde estoy, la paz que siento, el dormir en la noche, el estar en una buena cama, el tener aire acondicionado, el bañarme en agua caliente, el tener un novio, una novia, un esposo, una esposa, un amigo, una amiga. Gloria al Señor. Todo está en Él. Gloria al Señor. Y para su honra es. Aleluya, Él suplirá sus necesidades. Aleluya, quitémonos el guille. Let's take off the guille. Y démosle lugar and let's give him a la fe, a la humildad. Place and a place for faith. Tal vez tú, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, has pensado que and no tienes necesidad. You, just as a church in Revelation, thought, I don't have pero Dios, por su palabra, hoy te ha dicho: but God, with his word, has told you today, hijo mío, son, yo Dios, oiga esto, yo Dios. Creé la necesidad. Created needs. Yo hice un lugar perfecto. Donde puse a Adán y a Eva. Perfect place. Allí los árboles producían, allí todo trabajaba en orden. Él hacía su labor como
The fruits agricultor y todo estaba en un orden perfecto. Everything was in a perfect order there at Eden. Y si alguien le hubiera preguntado allí, and if anybody were to ask you there, tal vez Abraham hubiera dicho, perdón, Adán hubiera dicho, maybe Adam would have said, tengo que comer, tengo ya compañía, tengo esto, tengo lo otro. I have this, I have lo único that. Que yo necesito es que Dios venga en las tardes is for God to come y me visite. And visit me. Y que yo pueda tener paz para so reunirme con peace. Él. Lo único que necesito es esa comunión tan perfecta, tan linda de Dios. Era lo único que tal vez le hubiera dicho. Y esa realmente es la principal que nosotros necesitamos. And that's the truth. Padre, en el nombre de Jesús te amo. Father, in Jesus' name, we pray. Porque tú eres quien suples todas nuestras necesidades. Because you're the one that supplies all of our needs. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, when the apostle Paul told the church, mi Dios suplirá todas vuestras my God necesidades, will supply all of your needs, de acuerdo a sus riquezas en gloria, according to his riches in glory, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, Pablo sabía, Paul knew, que lo primero que él necesitaba, the first thing that he needed, era una relación contigo, is a relationship with era tenerte a ti en primer lugar. Y si en esta mañana, oh Dios, en este lugar o a través del internet hay alguien que necesita traer sus necesidades a ti y decirte, Señor, las he llevado sobre mí por mucho tiempo. Pero necesito ahora que seas tú y que suplas mis necesidades. Needs. Que nada le detenga. Que nada le detenga. Let nothing hinder you. En unos momentos le voy a pedir que usted se identifique in a few moments, I'm going to ask como él o ella que tiene necesidades to identify, just as they y que hoy por medio de la palabra han llegado a entender and through the word, que solo Dios puede suplir. That you've come to understand that only God can supply. Gloria al Señor. Yo voy a contar hasta tres. I'm going to count to three. Yo voy a pedirle que usted tome una decisión por Dios en este día. And I'm going to ask you to make a decision. Esta for God pregunta this morning. Es para usted. This esta oportunidad you. Es para usted. This opportunity is es for para you. Que usted en este día le diga al Señor, this Señor, God, recibo, reconozco, Lord, I acepto and I que solo I tú puedes saciar mi necesidad. Satisfy my need. Y yo he estado tratando por mis propias fuerzas. And I've been trying to do this with my own strength. Te he culpado a ti por muchos de mis luchas. And I've faulted you for many of my battles. Pero hoy reconozco. But today I recognize que tú estás that you are en el lugar correcto. In the correct place. Y yo necesito de ti. I need you. El perdón, la salvación, the forgiveness, the salvation, la fortaleza, the strength, la guianza, the guidance. Tal vez tengas que decirle, Señor, me he sentido and solo, sola, say, Lord, I felt lonely, confundido alone, o confundida. Pero hoy, Señor, abro mi corazón. But today I open my heart. Y me olvido de esas cosas que me han tomado mi atención. Y pongo mi atención en ti, Cristo Jesús. You, aleluya. Tal vez tú simplemente quieras decirle, Señor, te necesito. Maybe you want to say, Lord, I need hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy te necesito. I need you. No hay otra cosa en la vida there's nothing else que necesite más que a ti. I need more than you, God. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quisiera que tú tomes en este día, hermano, amigo, compañero, tomes una decisión seria por Dios. Que Él venga God a ser tu morning. Dios, mi Dios. To make him your God. Gloria al Señor. Vamos a contar hasta tres. Y cuando yo cuente hasta tres, te voy a invitar para que levantes tu mano. Para que luego podamos orar por ti. Gloria al Señor. Listo, a la una. Dios suplirá tus necesidades. Come on. A las dos. Es Dios quien más necesitamos. Y fuera de Él no hay otra cosa. Y a las tres, levanta tu mano. Gloria a Dios. Yo veo la tuya. Veo la tuya. Veo la tuya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién más? Is there anybody else? ¿Quién más reconoce? Amén. Veo la tuya. Gloria a Dios. ¿Quién más? Anyone else? Aleluya. Gloria a Jesús. Queremos orar con ustedes que tienen la mano en alto, por favor. Vengan aquí, gloria al Señor, conmigo. Acompáñenme en el altar. Aquí oraremos por usted en este momento. El Espíritu Santo, hermano, me hace sentir en mi corazón que hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de abandono, hay un sentimiento de distancia que Dios quiere suplir en tu vida. Hay personas que necesitan en este día tener, aleluya, una verdadera relación con Él. Gloria al Señor. Les invito, les invito.
I invite you. Les invito, vengan, tomen una decisión fuerte por Dios. Tomen una decisión fuerte por Dios. Make a decision for God. Saben, me levanto en el nombre de Jesús. You know, I rise up in Jesus' name. Contra todo orgullo. Against all pride. Contra todo espíritu. Against all spirit. Que dicte o diga. That dictates or says. Que de alguna forma no necesito a Dios. One way or another, I don't need God. Aleluya. Yo necesito a Dios. I need God. Yo necesito a Dios. I need God. Yo necesito a Dios. Él suplirá todo lo que me falte. Él se encargará, gloria al Señor, de guiarme, de esforzarme en momentos de lucha, de ayudarme en momentos de dudas, de abrirme los ojos para que entendamos. Gloria al Señor. Los que me ayudan a orar, por favor, ministros del Señor, pónganse de pie, vengan al altar. Vamos a ministrar con ustedes en este día. We're gonna pray for you. Aleluya, mi Dios suplirá. My God will supply. Conforme a lo que les falta. According to what you need. Mi Dios suplirá. God will supply. Mi Dios suplirá. God will supply. Una de las revelaciones más grandes que yo he tenido. One of the greatest revelations that I've had. Y aún las tengo. And that I still have them. Es cuando en momentos en la vida lucho. It's in moments in life when I battle. Con esta idea de lo bueno que soy, de lo bien que lo hago, de lo tremendo que lo logro. Y Dios me lleva a una posición. My God takes me to a position. Por su gracia y misericordia. By His grace and by le puedo His mercy, entender. Where I can understand. Que no soy yo, es Él en mí. It's not me, it's him in me. No soy yo, es Él. It's him. Él es quien nos bendice. He's the one who Él es quien us. Nos fortalece. He's the one who Él es quien te trajo us. Aquí en este He's día para orar sobre ti. Who wants to embrace Él es quien trajo su palabra para transformarte. Transform. Él es quien va adelante abriendo caminos. He's the one that goes before Él es quien te fortalece. He strengthens you. Oh, Señor. Señor, Señor. Es lindo ver cuando la palabra de Dios dice que Él se acerca al humilde. Que cuando nos humillamos, Él se acerca. Que cuando Él ve en nosotros una necesidad, Él nos socorra, nos busca, nos acompaña. With us. El gran apóstol, the great apostle, Pablo, Paul, le oró a Dios para que le quitara un aguijón, le quitara unas luchas, tenía unas necesidades. He asked the Lord to take a thorn away from him. Y la forma que Dios le contestó es tan tremenda. And the way that God responded to him is amazing. Que Dios le dijo, the Lord said to him, no te voy a contestar lo que tú me has pedido de la manera que tú lo esperas. Pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Gloria al Señor. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Gloria al Señor. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Gracias Dios porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque nos perfecciona tu poder. Y siempre está. Padre, en el nombre de Jesús. Sus brazos abiertos a mí. Te adoramos, Señor. Abiertos a mí. Te
siendo así, pobre pecador. Te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Señor. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie. Gracias, Dios. Dios me ama. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Reconciliando su vida con el Señor o aceptando a Jesús por primera vez, yo quisiera por favor que me levante su mano para orar por usted. Usted está, amén, gloria al Señor. ¿Qué más se reconcilia? Los que están allá, que se han regresado, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén, qué bueno. ¿Qué más? Gloria al Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Dios, tú eres grande y bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todavía el Señor está obrando, hermanos. Gloria a Dios. Y ustedes son parte de este momento, así que oren, intercedan. Inviten la presencia y el poder del Espíritu Santo. Tú dices, yo no entiendo. Y el Señor simplemente dice que no es asunto de entender, es asunto de creer. Es asunto de confiar en Él, es asunto de darle a Él lo mejor de tu vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y mi hermano, tráela acá, por favor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, oramos, Señor. Te damos gracias por estas vidas, mi Dios, que en este altar hoy, Señor, han estado dando testimonio de una fe y una declaración, Señor, poderosa de su necesidad en ti. Oro muy especial para que sus vidas sean restauradas, fortalecidas, llenas con el poder del Espíritu Santo, ungidas, Señor, con la unción, para que Dios complete el propósito, aleluya, que Dios estableció sobre tu vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre.
Oh Dios, llena, 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 Señor, llena, llena, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos. Te adoramos. It's okay. Oh Dios, Señor, tú enjugas las lágrimas, tú fortaleces la fe, llena, Señor, con un espíritu de determinación, tú llena, Señor, con un espíritu firme, toda ambivalencia, inseguridad, en el nombre de Jesús, aleluya, tu enfoque y tu meta es Él. Es Él, es Cristo. Cristo, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Aleluya, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Dios es bueno. God is good. Dios es grande. God is great. Dios es suficiente. God is more than enough. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Las personas que nos visitan, especialmente que han pasado acá al altar, ¿verdad? Gloria a Dios, nuestra hermana Milagros y varios estarán listos para recibirle aquí. Afuera al salir en la segunda puerta, mano derecha, y tienen alguna literatura, algunas cosas que quieren entregarles para que sigan adelante. Amén. Gloria a Dios. Mire, antes de seguir adelante, sea que usted esté sentado, esté parado, no importa. Pero dígale a alguien con toda seguridad, mi Dios suplirá todas tus necesidades. Dígaselo como que usted lo sabe, como que usted lo cree, como que usted puede responderle. Con toda certeza. No estoy hablando de algo ambivalente. Estoy hablando de una certeza. Mi Dios suplirá todo lo que te falte. Aleluya. Gracias, Dios. Siéntense un momentito, por favor. Gracias. Gloria al Señor. Queremos darle algunas notas rápido antes de despedirle. Gloria al Señor. Pero este próximo miércoles, con la ayuda de Dios, comenzaremos una nueva clase de discipulado. Y es importante que si usted es nuevo en nuestra iglesia, quiere conocer más de eso y más de la fe y más de todo lo que se habla, que se inscriba, perdón, con nuestra hermana Rosa, que también estará afuera. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Pastor Alex nos concluye. Otra vez ponen un fuerte aplauso al Señor. Tremenda palabra de parte del Señor. Y qué bueno que Dios nos bendice, preparados para recibir bendición también. Amén. Queremos recordarle, queridos hermanos y hermanos que nos visitan, visitas también, hermanos, que en la semana tenemos actividades. Los días miércoles a las 7:30 hay estudio de la palabra, como anunció el pastor. También habrá un grupo discipulado. Los jóvenes se reúnen también. Tenemos las chicas del Girl Club y los Royal Rangers. Y animamos a todos los padres con jovencitos, niñas, pequeños, para que traigan a sus niños y se queden en el servicio, porque hay bendición. Dios está hablando a su pueblo. También queremos recordarles que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hay oración en este lugar. Si usted quiere venir a orar con un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen acá, véngase a las 10 de la mañana hasta
en la tarde si puede, o pase por acá por la iglesia en un momentito y tenga un tiempo de oración si usted puede, tiene el tiempo requerido y puede pasar por acá algún día en la semana. La iglesia está abierta a partir de las 10 de la mañana para que usted venga y ore. El próximo 12 de septiembre, sábado, viernes, hay una movie night para los jóvenes. Así que más barato no puede estar, 50 centavos. It can't be any cheaper, 50 cents, y'all. Ni para las palomitas, ¿verdad? Así que Dios no está muerto. ¿Cuánto lo creen? The movie is called God's Not Dead. Habrá una discusión ahí también sobre estas cosas, y si lo requieren, pero se invita a todos los muchachos para que estén por acá, chicas. Y también el día 12 hay un evento especial, hermano. Hay un video o un PowerPoint para eso, hermano Madiel, ¿puedes pasar? Yo le digo Madiel, Magiel, de todo te digo. Así que hay una actividad de preguntas y respuestas para matrimonio. Así que, hermano. Sí, hermanos, bien breve, queremos que usted preste atención. Todos los matrimonios que están acá, por favor, all the marriages represented in this place, just raise your hand. O al menos uno de los cónyuges que esté representando su matrimonio. Or if your spouse isn't here, just raise your hand. Queremos decirle, hermanos, que el próximo día 12 vamos a tener un tiempo muy especial. We want to remind you that the next Saturday, the 12th. ¿Cuántos no tienen duda en lo absoluto acerca del matrimonio y la familia? How many of you don't have any doubt regarding marriage? Quiere decir que nadie levantó su mano. And that means nobody raised their hand. Todos vamos a participar. All of us were going to participate, right? Va a ser un tiempo de preguntas y respuestas. It's going to be a moment of question and answer. Allí detrás tenemos una cajita, la hermana Pura la levanta, usted la puede mirar. Mire, puede mirarla ya. In the back we have a box and our sister Pura has them. Queremos, hermano, que usted eche allí la pregunta que usted pueda tener. Tráigala. We want you to place your question. Any questions you may have usted in that box. Usted va a escribir en un papel, por supuesto. Cualquier duda que usted tenga acerca del matrimonio y la familia, y lo va a echar. Whatever doubt you have on marriage. Esto nos va a ayudar a nosotros. And that's going to help us. A prepararnos. To prepare ourselves. Para darles una respuesta más exacta. To give you an exact response. Más específica. More specific. De lo que Dios cree acerca del matrimonio y la familia. God wants in our marriages. Cómo resolver los conflictos. How to resolve conflicts. Las cosas que pueden destruir su matrimonio. Things that can destroy your marriage. Venga el viernes en la noche. Come Friday. Si usted tiene dudas, hermano, venga. Puede seguir pasando. Aprendamos actitudes correctas. Let's learn correct attitudes. Dice no buscar culpables y asumir la propia responsabilidad. Let's not look for the guilty and reject personal responsibility. Es una decisión fundamental. But it's a fundamental decision. Para obtener un matrimonio saludable. To obtain a healthy marriage. Y usted dirá, mi matrimonio está saludable. And you say, my marriage could be is healthy. Pero todavía hay cosas que necesitamos aprender. But there's still things that we need to ¿verdad learn? Que sí. Amen. Y no solo aprenderlas nosotros. And not just learn them for sino ourselves, poder ministrarles a otros. But to be able to minister to porque others. Usted puede estar bien. Because you could be good. Pero es posible que conozca de alguna situación en otra familia. But it's possible that you know of a situation in another family. Y usted puede adquirir los recursos. And you can acquire the para poder transmitirlos. To be able to transmit them. Seguimos. And ¿cómo vivir de común acuerdo? Now how can we live on the same page? No vamos a hablar mucho de eso hoy. We're not going to speak about that very much today. A veces es difícil eso, ¿verdad? Many times it's very difficult to do that. Si usted that. Tiene alguna duda en cuanto a esto, mano, if you venga. Have a doubt about that, come. Continuamos. Una respuesta a su interrogante puede cambiar el rumbo de su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? How many believe that? A ver, levante su mano si usted lo cree. Raise your hand if you believe nosotros that. Nosotros tuvimos muchos testimonios. We had very many testimonies. De los hermanos que pasaron el curso. Of the brothers and sisters that went through the course. Sí? Gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy. Esperamos que la palabra del Señor te haya ministrado de una forma especial y poderosa. Y oro para que esa palabra continúe llevando a cabo los propósitos de Dios para tu vida. Te invito a comunicarte con nosotros a través del correo electrónico generaciondefe@att.net. Y déjanos saber cómo te edificó este servicio. Esperamos que estés con nosotros en el próximo servicio y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.